Amigos, este va a ser un video informativo más que otra cosa. Les voy a comentar unas cosas que he hecho desde el fin de semana en FIFA. Comenzamos un poco con el mini resumen de FUT Champions. ¿Por qué no subí resumen? ¿Por qué no subí video como siempre? Quedé 20 a 10. Lo dije en el directo que hicimos ayer en Twitch. Un 20 a 10 que me dolió bastante por temas de conexión, por el equipo que tengo, que es un equipazo, yo creo que el mejor que he tenido en el FIFA, y vengo a hacer un 20 a 10 terrible. Pasé de un 9-6 a un 20-7, y ahí la pechamos, pero la verdad es que con la conexión que tenía, no podía jugar medianamente bien. Varios partidos los perdí por un gol de diferencia, y de la manera más terrible, o sea, llegando mucho, con Eusebio Prime perdiéndome las más claras, con Gullit lo mismo, y en definitiva llegando mucho y nunca pudiendo hacer gol. Este fin de semana más que nunca me frustró la conexión, pero igual obviamente hay gente que se hace buen récord con mala conexión y todo el tema, o sea, el culpable soy yo, no el único, pero soy parte de esto, ¿para qué nos vamos a excusar? Sí. Esto significa que no tendremos buenas recompensas y seguramente ganaremos muy pocas monedas, ya unas 70.000 en oro 1 más lo de Rival son pocas monedas, para mejorar la plantilla, ya, porque aquí un fichaje de 200.000 monedas no hace la diferencia. Sería un capricho más que otra cosa, porque la plantilla así como está, para mejorarla ya toca gastar mucho más. De igual manera, les mostraré un par de fichajes que hice esta semana. Esta es la plantilla que pretendo usar para el próximo FUT Champions, suponiendo que no nos toca nada en sobres ni en los rojos. En los rojos suelen salir porteros defensas, así que los descartamos. Y en monedas tendremos unas 150.000 con Rivals, más lo que cuesta nada, lo que significa que no podríamos comprar nada mejor de lo que se ve aquí. Si nos toca algo, la idea es comprar a Alba o Marcelo de MD para suplir a Jesús Navas, porque obviamente no es una carta que es lo mejor de lo mejor, como lo podría hacer Alba Tots para la química con Ramos. Yo creo que es la mejor opción. Después estaría Marcelo de MD, pero bueno, igualmente se preguntarán por qué tengo esta formación, porque es exactamente la que pretendo usar, la misma, la 5-2-2-1. La probé en un FUT Draft, me encantó. Después, en otro FUT Draft,
Me gustó tanto jugar con tres defensas, que probé una formación con tres defensas también, 3-4 no sé qué. Me gustó mucho, o sea, con repliegue y en el mismo partido poner laterales al ataque me gustó muchísimo, ¿ya? Porque los laterales suben al ataque y cuando hay que defender se repliegan, entonces lo tiene todo. Es una formación que para defender tienes tres defensas muy buenos, laterales que son rapidísimos y tienen mucha energía, y en ataque tienes todo el medio campo y dos delanteros, ¿ya? O sea, es muy, muy efectiva. Además hay que aprovechar que tenemos tres defensas muy buenos, Ramos, Blanc, que para la química nos viene perfecto, y David Luiz, que nos viene perfecto también por el link con Alisson y con Telles, ya que es una carta que me gusta mucho. Telles, no la quiero dejar afuera. También con Neymar por ahí, con Best, más que nada por el tema de que no tengo monedas, ya. Mi intención siempre ha sido, no sé, tener a Vinicius, Mbappé, pero Neymar siento que ya se quedó un poco en el pasado, ya le quita muy fácil el balón, la gente tiene defensas que te roban el balón con la mirada, entonces va a estar un poco complicado el asunto con el ataque, teniendo en cuenta de que no hay tanta altura. Pero si la fórmula sale correcta, sale bien, como lo tengo planeado, con esta formación, no tendríamos que tener un vacío, ¿ya? En ataque, Ibra entraría en los segundos tiempos, ¿sá? Tenemos muy buenos revulsivos, Sancho, Hazard, y bueno, esa es la intención de aquí al fin de semana. Ahora, yo les digo, puede pasar cualquier cosa, no me gusta la formación y vuelvo a la 4-2-3-1, ¿ya? Puede pasar cualquier cosa, pero de momento pretendo hacer esto que les acabo de comentar. La iré practicando durante la semana y las tácticas las iré acomodando poco a poco. Otra cosa importante que comentar, este fin de semana jugaremos el FUT Champions en directo. Sí, lo jugaremos en directo. Ya veré si va a ser en Twitch, en YouTube o en ambas partes, pero aunque la pase mal fuera de directo, en directo y todo el rollo, si no hacemos élite fuera de directo, es para pegarme un tiro, ¿ya? Y yo digo, ya listo, me voy a dejar de tonterías y voy a hacerlo en directo. Si al final la gente lo pasa bien, yo lo paso mal, sí, pero fuera de directo la paso igual de mal. O sea, en directo la paso muy mal, pero al menos no me enojo tanto por la vergüenza que siento en directo. Y fuera de directo me enojo mucho más. Entonces, obviamente juego mucho mejor fuera de directo, pero en directo yo creo que me enojo menos. Es una cosa rara, pero la cosa es que vamos a volver con los directos de FUT Champions. Ya les digo que no puedo hacer directo en la madrugada, ¿ya? Ya se acabaron los directos en la madrugada, no puedo, sencillamente porque no puedo, ¿ya? No es que sea opción mía eso. Y ya veré cómo acomodo los horarios y todo eso en Twitter. En la descripción está el Twitter, me siguen. Y siempre tuiteo antes de cada directo, ya, por si quieren mantenerse informados. Hoy por la noche seguramente haga directo en Twitch, ya están invitados, en la descripción está el enlace directo para que me sigan. Y espero les haya gustado el video, amigos. Informativo más que otra cosa, pero al menos para decir un hola, ¿ya? Esta semana que no he subido nada. Nos vemos en la próxima, chicos. Un abrazo, los quiero. It doesn't really matter.